Es una mierda la salud acá. Una mierda. Ay. Mi nombre es Paula, para los que no me conocen, soy uruguaya y estoy viviendo en Estados Unidos. Hoy va a ser un día en mi vida, literal. Todos los días son iguales para mí, pero bueno, no importa, todos los días son iguales acá en Estados Unidos. Hoy es un poquito más temprano, son las 8, me estoy yendo a trabajar temprano porque voy a trabajar de 8 y media a 4 y media porque a las 5 tengo que ir a Raleigh, a Downtown, porque tengo que ir al médico. Nada, que me receten unas pastillas nomás. Y eso. No hay plan para hoy en realidad. O sea, es un día literal normal de la vida real. Así que nada, miren qué lindo este vestido que me compré en Old Navy, que estaban con descuentos. Y lo estoy estrenando, me lo compré el otro día. Vamos, porque hasta ahora no sé cómo va a estar el tráfico. Así que vamos. Son las 4 y media. Ay, miren, este grano acá me está matando. Ya salí de trabajar, me voy a ir a comprar un café para el camino. Tengo que estar ahí a las 5 y queda como a 10 minutos de acá. Seguramente sea un poquito más de 10 minutos por el tráfico, pero bueno. Ya llegué acá a la clínica, que queda en Downtown. Y no me gusta manejar en Downtown, pero bueno. Miren, acá me compré el café. Ya me lo estoy terminando. Faltan 5 minutos para entrar, pero no sé si me van a hacer llenar un formulario o algo. Supongo que sí. Esta es la segunda vez que vengo acá. Vine acá hace como 3 años atrás. Y nada, no sé si tendré que llenar algo, alguna información o algo de eso. Pero bueno, después de acá vamos a ir para casa y quiero ir al súper a comprar algunas cosas. Y ese es el plan para hoy. Después salir a caminar y lo de siempre. O sea, ya como les dije, de mañana todos los días son iguales. Este café me encanta, me encanta, me encanta. Ok. No iba a grabar esto, pero lo voy a grabar para que vean que la salud acá es una mierda. Estoy re mal, estoy tan enojada que quiero llorar. O sea, estoy en una clínica donde atienden mujeres y bueno, mi seguro médico no funciona acá en esta clínica. Ay, no me quiero poner mal, pero me caliento. Me querían hacer pagar $70 antes de la consulta. Y después la doctora, después de la consulta, tenía que pagar más plata, pero no sabían cuánto más tenía que pagar. Y le pregunté a la recepcionista cuánto más va a ser. Me dijo que no sabía, que dependía de lo que dijera la doctora. O sea, what the fuck. Es una mierda la salud acá. Una mierda. Ay. Ojalá fuera como Uruguay, que aparte ni siquiera estoy pidiendo unas pastillas, no sé, de antidepresivas o lo que sea, tipo ese tipo de drogas fuertes. No, quiero unas pastillas anticonceptivas, nada más. Cosa que en Uruguay iba a la farmacia todos los meses y compraba las pastillas sin ningún problema. Acá no, todo tiene que ser complicado, todo tiene que ser plata, pero tipo demasiada plata por unas pastillas de mierda. Ay, no puedo explicar lo enojada que estoy. Pero bueno,
No importa. Estoy estresada. Aparte, las pastillas que estoy tomando ahora se me terminan la semana que viene, el domingo de la semana que viene. Y nada, como yo estaba en Wisconsin, ahora me mudé para acá, para Carolina del Norte. Hay que cambiar todo y no sé. Pero bueno, no importa. Lo vamos a solucionar. Dios mío. Vamos. Ay, estoy re quemada. Ok, el peor ángulo. Están por ahí abajo, pero discúlpenme. Disculpen que me haya puesto así, pero de verdad es que me frustra. No puedo creer que algo tan simple como comprar pastillas anticonceptivas, que cualquier mujer tendría de tener el derecho de comprar pastillas anticonceptivas así, sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera tener que pagar $70 una consulta antes y encima más de $70, me parece... ¿Me estresé? Me estresé, de verdad. Esto es muy complicado, algo tan simple como ir a comprar pastillas anticonceptivas, que te la compliquen tanto, es como que me calienta. Pero bueno, nada, quería disculparme con ustedes porque nunca me enojé tanto así en el canal y nada, me tenía que descargarme. Ok, voy a ir al súper a comprar. ¿Qué voy a comprar? Ah, café para hacer tipo ice coffee. Y voy a ver qué llevo mañana de almuerzo a la oficina, porque estos últimos días estuve comprando comida y para almorzar en la oficina. La verdad es que no quiero gastar más plata en eso, así que voy a ver si compro algo como para preparar, tipo una ensalada o eso. Porque las ensaladas que he comprado tipo en Panera, que es lo que más como cuando voy al descanso y en la oficina, me salen $12. Y nada, de verdad, discúlpeme por haberme puesto así. Pero bueno. Miren, este es el vestidito que compré en Old Navy. Mamita. Estás gordita, mi amor. Miren, el otro día me llegó esto que pedí en Amazon. Es como un... como un roller, no sé cómo se dice, para la cara, que lo enfrías. Y no sé por qué últimamente me estoy despertando con la cara re hinchada y los ojos también re hinchados. Entonces me pedí esto y me pedí estas cositas para abajo de los ojos también de Pureterm. Esto, o sea, trae dos paquetes de 30. Esto sí me salió $5. Re barato. Pero bueno, esto voy a empezar a usar de mañana. Pancita para la ensalada, estos chips y este café para hacer la oficina. Salí a caminar. Miren esto, cada vez está peor. Me olvidé que estás grabando y estoy grabando con el celular. Nada, salí a caminar. Estoy saliendo a caminar todas las tardes, como eso de las 8 menos 10 por ahí, cuando ya no hace tanto calor. Me empezó a salir sangre en la nariz. No sé por qué de vez en cuando tipo me sale sangre. Pero bueno, también saqué a Ramona para afuera, así que Ramona estuvo un poquito afuera. Miren esto, todo lleno de verde el camino. Miren. Ay, hay un venado. Ok, ya estoy en casa. Ay, no puedo ver este grano asqueroso. Ya estoy en casa. Me voy a bañar. Me voy a hacer el skincare. Y, ay, miren, tengo como pedacitos de sangre seca que me quedó. Y me voy a acostar. O sea, un video más real que este no va a haber, creo. O sea, literal, esto es lo que hago casi todos los días. Esperen que Ramona me está golpeando la puerta.
Dos días de semana, obviamente, ¿no? Que trabajo en la oficina. Así de aburrida la vida acá. Pero bueno, nada, me voy a bañar. Que tengo calor. Y eso. Hola. Miren, tengo. William me regaló esta bata. Él, soy una señora, ahora soy una señora de bata. Él tiene una igual y nada, ahora andamos los dos de bata, así como unos viejitos. Miren, el otro día encontré estos bastoncitos de chocolate en Trader Joe's y están súper ricos. Y bueno, yo estoy acostada, William se está bañando. No voy a hacer nada más, estoy re cansada. Creo que un vlog más real de este que este no va a haber. Literal, como les dije, esta es mi rutina. Esta es mi rutina cuando encima día de semana. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Perdón por haberme enojado y puesto así, pero estaba bastante estresada. Denle like, suscríbanse y dejen un comentario. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.